días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Llamada Anders. Hoy día tenemos Pan Rock, mi estilo favorito, con los amigos de Fuera de Sí, de Truyán. Yeah.
vas a buscar. Alguien en quien poder confiar. Ya no sé identificar. Todo llevar un antifaz. No pierden oportunidad. Ellos te van a asesinar. Quisiera ser con quien miras para sanar.
edad más que niño. Tenía mucho por lo que vivir aún, porque vivir aún, porque tenía que ser así. La codicia no tiene fin. De pensar que puede que tal vez tú sigas después, tú sigas después. ¿Por qué tiene que ser así? We'll be right back.
desnúdate. No pienses más. Vayamos a solidades. Enséñame lo que sabes. Dejando atrás la timidez. Bueno, acá estamos con los chicos de Fuera de Sí. ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien. ¿Cómo la pasaron? Bien, gracias por la invitación. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, preséntense. Bueno, yo soy Chay, me dicen todo, Gabriel Olmedo. Y bueno, soy el que canta y toca la segunda guitarra. Yo soy Ulises, soy primera guitarra y hago coros, eso digo. Yo soy Martín, toco la batería. ¿Y? Ah, yo soy Gonzalo, toco el bajo y hago coros. Bueno, chicos, ¿por qué Fuera de Sí? No, eso viene de la anterior formación, que lo hablamos con el otro batero que había antes y acordamos en, bueno, que ese nombre sonaba más o menos los temas que hacíamos en ese entonces. Todo empezó porque la señora del batero dijo que estábamos fuera de sí, porque ensayamos todo el tiempo y tomamos mucho. Ahí quedó. Está muy buena la banda, tiene un estilo muy Green Day, me parece a mí, no sé, lo que yo escuché es muy Green Day, está muy bueno. Sí, todo el mundo. Vamos a observarlo y... Es brillado. Hablando de eso, ¿qué onda tú, Nuyen? Ahí está, medio medio. Nah, pero nosotros hemos ido a tocar allá y... Estamos activando ahora para hacer una fechita y hay que invitarlo a ustedes hoy. De una, hay mucha gente en Nuyen. Bueno, por lo menos las veces que hemos ido a tocar allá, se pone lindo. Sí, bueno, cuando compartimos escenario... Mientras no sea invierno. Ajá. Mientras no sea invierno, es ideal ir a tocar allá. Y hace frío en verano, me imagino, en invierno. Sí. Así que bueno. Estaría bueno que tenga más movida en el sentido de que haya más lugares para tocar, que te brinden más espacio. Porque por ahí los lugares como el Clubcito, que nos brinda espacio, no es como un ambiente adecuado para lo que nosotros hacemos. Entonces mucha gente por ahí no va. Sí, entonces por ahí estaría bueno que le abran las puertas. Pero bueno, es difícil, ¿viste? Es un género jodido este. Y sí, hay lugar, hay que fabricarlo. Y claro, exacto. En casa, sí, donde sea. Hay que fabricarlo y también aprender a hacer las cosas bien, a portarse bien. Ese. Para que te vuelvan a invitar y también al lugar le rinda, ¿viste? Que la gente vaya y te apoye, eso está bueno. Y que le rinda el lugar. Si el lugar no le rinde, no. Como siempre. Te dejan de como invitar, siempre, entonces está bueno el apoyo de la gente. Más vale, más vale. ¿La banda cuánto tiempo lleva, más o menos? Van a ser 3 años. Cuarentena. Empezamos todos. ¿En la cuarentena empezaron? En la cuarentena. Nosotros llevamos con él 1 año y medio. Nosotros somos la parte nueva de la formación. Ellos son los creadores, digamos. Y bueno, después nosotros nos acoplamos hace 1 año y medio. Más o menos. En febrero del año pasado, si no me equivoco. Delante año pasado. Ajá. ¿Vos venís de otro lugar, de otras bandas, de otro lado? Yo sí. Contá un poquito. Sí, no, yo vengo de Buenos Aires. Y bueno, ya he tenido otras bandas, nada que ver con este estilo. Punk rock nunca he hecho. ¿Ah, no? No, ¿qué hacía? Es la primera. Y hacíamos un poco lo que es hard rock o heavy metal por ahí. Ah, mira. Pero bueno, esto es lo que me gusta a mí. Se nota. Así que bueno, empecé con los cansadores acá. Sí, y bueno, ahora sigo con ellos y estoy contento y acá me quedo. Más vale, como tiene que ser. Hasta el fin de los tiempos. Che, chicos, ¿tienen a dónde escuchar el material de ustedes? ¿Tienen algo grabado? Hay algo en Spotify, pero es un en vivo que grabamos en un toque en el auditorio. Y ahora, dentro de poco, vamos a sacar un disco. Ah, bien ahí, bien ahí. Han tocado un montón, tocan bastante, Truján. Sí, son una de las bandas de Truján que he visto que... Tuvimos una gira por La Pampa bastante. También. Ah, ¿sí? Tuvimos una gira cuando por La Pampa. Cuando entraron ellos, conseguimos muchísimos toques. Son buena suerte. Estamos ¿Y qué onda La Pampa? No, muy lindo. Muy lindo, sí, la parte del lugar es manso. ¿Sí? Sí. ¿La gente? Y la gente, viste, como... por ahí decir que en Truján la agitan. No, pero quizás también lo que a nosotros nos favorece, porque como que veníamos de afuera, de otro lugar, entonces por ahí la gente también debe estar cansada de escuchar lo mismo y de repente viene otra banda afuera y por ahí como que le llega un poco la atención. Pero no, después en el toque se reportaron. Se han quedado hasta el final, han agitado, nos han felicitado y bueno, la banda que nos invitó siempre nos dejó la puerta abierta para volver. Que eso está bueno. Así que quiere decir que ha gustado. Más vale. Y que nos hemos portado bien. Es lo mejor, cuando salí de otro lado y a la gente le gusta.
Claro, eso está bueno. Pero viste, está jodido salir, sí. No es fácil. Sí, sí. Laburo, plata, familia. ¿Cómo es el under? Se tienen que alinear los planetas, viste, para que eso suceda. Pero bueno. Tal cual. No es imposible. No, hay que ponerle si pulmón buscar, y corazón lo y darle para sí, si lo buscas, lo encontrás. A ver. Chicos, las redes sociales, ¿a dónde lo pueden encontrar? Bueno, en Instagram estamos como Fuera de Sí Oficial, en YouTube como Fuera de Sí, y en Facebook como Fuera de Sí también. Perfecto, chicos, muchas gracias por venir. Gracias, aguante Fuera de Sí, no, me encanta el pan lo que hacen. Gracias por invitarnos. Así que aguante Tunuyán. Manso aguante, loco. Gracias a usted. Esto fue Giramundo. No, esto fue Llamada Under por Giramundo TV. Perdón. Gracias a Jean, gracias a Guillermina, que hace imposible esto. Al Pablito. Y bueno, gracias. Por siempre, gracias.